Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El Emirates está inundado de rojo y blanco, como no podía ser de otra forma. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Ahí busca hacer daño! Parece que sale de esa. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Es gol! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Se hace con ella. La controla Kroe. Fernando Torres. Saque de puerta. Julio, cuéntanos alguna cosita sobre la Juventus. No me sorprende que sea un equipo construido para jugar la contra, ¿eh? Es lo normal. ¡Busca el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya ganan por dos goles. ¡Estará resuelto el encuentro! Es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. Y esto está 2-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. ¡Puede acabar Messi! ¡La rechaza al poste! ¡Esto huele a contraataque! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Sterling. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Sí, la defensa rival ha estado muy rápida, ¿eh? Y le ha cerrado todos los espacios. Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso. Intentan cortar todas sus acciones. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! La Juventus lo está pasando mal para mantener la posesión. Desde ahí pueden llegar arriba. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Cruyff trata de colarla entre líneas. ¡Rashford! Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Ahí está, para recuperarla. El pase es prometedor. ¡Ha interceptado el pase! Balón en largo. La controla Kroe. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. ¡Menudo disparo! ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Ahora sí que sí. El partido parece sentenciado. Una precisión de cirujano. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar la suerte. Le pegó de fábula, ¿eh? Impresionante. Y la puso a buen recaudo del portero. ¡Messi! Sin problemas para el meta. Ese primer contorno le ha salido como esperaba y le ha complicado bastante el disparo a puerta. ¡Tiene un disparo claro!
Gilberto Silva. La controla Kroe. La centra. Decide mandarla hacia adelante. Pasan a la alternativa. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Qué bien le pega! Avanza junto al lateral del área. ¡Fernando Torres! Muy, muy desviado. Hay que reconocerle el esfuerzo, ¿eh? Pero es que tenía tantos defensores encima que era prácticamente imposible. La manda arriba. La controla Cristiano Ronaldo. Fernando Torres. Pueden tener una buena ocasión. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Y consigue recuperarla. Donde pone el ojo, pone el balón. Buen robo de balón y contra... ¡Rashford! ¡Buena parada! El Arsenal ha vuelto a pisar el contraataque y genera un peligro brutal. Está haciendo un gran partido, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, ¿eh? Vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. El marcador empieza a hacer pupita. ¡Qué escándalo! Se da paso a los siguientes 45 minutos. La gana extendiendo el pie en el último instante. Y le hacen falta. Cruyff. El Arsenal. Trata de crear juego. Recibe el balón. Esto es un mano a mano. Gran intento. No desperdicia la oportunidad. Les están aplicando un castigo que roza la humillación. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos. ¡Qué buen control! Balón para arriba. La controla Fernando Torres. Bonucci. Pavard. Pase a la banda izquierda. Vuelven a recuperar la pelota. Bascula el juego hacia el centro. Rijkaard. Parece una cosa, ¿eh? Han salido del vestuario con ganas de hablar en el campo, creo. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Pogba. Dybala. ¡Mbappé! ¡Mbappé! A las manos del portero. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Bonucci. Gran juego de toque. La controla Kroe. Y el línea.
Pierre le pita fuera de juego con todas las de la ley. Dybala avanza con decisión. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. La recibe. Mbappé. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Gilberto Silva. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La controla Fernando Torres. Avanza con decisión. Pogba. El Arsenal va dos goles por delante, así que pueden sentirse un poquito cómodos. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Neymar. Cruyff. A ver qué se saca de la manga. Estaba fuera de juego. Pase en profundidad a Neymar. Rijkaard. Avanza por el centro. Una lección de juego combinativo. Los han pillado. Oportunidad de gol. Para desesperación de su rival. El balón ha entrado. Gol. Y otro gol más que sube al marcador. Hoy les está saliendo. ¡Dybala! Buena parada. Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. Han atajado. ¡Le pega duro! Se va desviado a la izquierda. Bueno, al menos no pierden la esperanza, eso es importante. Siguen probando suerte desde cualquier distancia, me parece importante. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Es un mano a mano! ¡Puede buscar el disparo! ¡Otra oportunidad! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está volviendo loca la defensa, la verdad. Lleva todo el partido atacando de forma implacable. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Decide mandarla hacia adelante. ¡Dybala! Ahí va un balón en largo. Vieira. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido. En especial, su gran actuación en ataque. Vimos llegada.
Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El Emirates está inundado de rojo y prueba el disparo. ¡Espectacular! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¿Alguien pensaba que no iba a marcar? Siempre ha tenido el portero donde quería. ¡Qué confianza en la finalización! ¡No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ha puesto a prueba al portero! El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Se le va buscando el remate! ¡No! ¡No de puerta! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Julio, cuéntanos alguna cosita sobre el Madrid. Aquí tenemos otro equipo que ha optado por el contraataque, el famoso contragolpe, ¿no? Se cierra muy atrás, muy bien y concede pocos espacios. Así que cuesta hacerles goles, ¿eh? Es una táctica buena, por supuesto, pero no es simple. ¡Dispara! ¡Gol! ¡El balón al fondo de la portería! Sin duda han salido al campo como motos. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. ¡Se colocan dos arriba! Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Tiene carril para correr por la izquierda. Consigue salir. Balón en largo. La ha dirigido de maravilla. Bien cortado, están que lo bordan en eso. Pueden tener una... Imposible colocarla mejor. Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. El resultado es de 3-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Pase en profundidad a Neymar. Ahí está, para recuperarla. La controla Romario. ¡Va a marcar! ¡No! ¡Croy! Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Están en un claro momento de inspiración. Sin palabras, estoy sin palabras. Tienen el partido totalmente bajo control. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Se va desviado a la izquierda. Balón para arriba. Y la juega hacia la izquierda. ¡Prueba suerte!
alejado de la portería. Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su calidad individual. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Luka Modric. Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Potentísimo disparo! Fíjate que van por detrás e intentan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. Se hace con ella. ¡Romario! ¡Qué buen busca el disparo! ¡No perdona! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. La verdad, no me esperaba este resultado, ¿eh? Pero... ¡ocasión clara! Rijkaard. Gran juego de toque. La recibe. ¡Romario! La manda arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Gran ocasión. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡No desperdicia la oportunidad! Consigue volver a marcar en cuestión de minutos. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Y con esto completa su hat-trick. Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? Infalible de cara a portería. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y es... ¡golpea el balón! ¡Y gol! ¡Gol! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. El Arsenal está haciendo un gran partido, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, ¿eh? Vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. El Arsenal está haciendo unos 45 minutos históricos. ¡Vaya fiesta! A todas luces, el partido es suyo. Ya estamos en la segunda mitad. ¡Demasiado potente! ¡Se va del campo! ¡Buen control! ¡La controla Romario! Mendy. Se pega una galopada por la izquierda. El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. Decide mandarla hacia adelante. ¡La controla Cruyff! ¡Parece que sale de esa! ¡Remata! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las vallas! ¡Gol! ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Al árbitro también le ha parecido falta. ¡Menudos reflejos de gato! ¡La pone! ¡La controla Romario! ¡La controla Beckham! ¡Consigue salir! ¡Prueba el disparo!
Tengo que volver a mencionar el paradón que se ha sacado el portero en esta acción, ¿eh? Es que en serio, ha sido una maravilla. Salió el balón. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡La juega en largo! ¡Uf! Se la ganó por los pelos. ¡Ha interceptado el pase! Vaya, lo han pillado en fuera de juego. El partido se va a reanudar tras el cambio. Es verdad, todo decidido ya, pero estos minutos son importantes para ver jugadores jóvenes, darles más peso en el equipo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La controla Fernando Torres. Busca a alguien que se ofrezca. ¡Esto es un mano a mano! ¡Llega la ocasión! ¡Un golazo en toda regla! ¡Y siguen ahondando en la herida! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia. Porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? ¡Menudo disparo! La ocasión se va al limbo. Otro claro ejemplo de lo cómodo que se siente este equipo a la contra. El Madrid puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. El Arsenal está jugando con una concentración tremenda. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Gran intento! Modric. Balón para arriba. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. La verdad, no me esperaba este resultado, ¿eh? Pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado, de verdad, sensacionales. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. La controla Cruyff. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. ¡Busca el remate! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Balón en largo. Modric. Andrés Silva. Hace falta una jugada de tiralíneas. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Y consigue recuperarla. Todos caen del mismo lado.
Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Le tocan y consigue sacar un libre directo. La manda arriba. Balón para arriba. Puede acabar en la red. Aparece el corte. Modric. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Siguen dominando los partidos de cabo a rabo y además marcando un gran número de goles.
Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Venga, la acción continúa de nuevo. Julio, si te hablo de Beckham, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, muchísimas cosas, Carlos, pero así de primeras te diría que es un ganador nato. Trabajador incansable, profesional, un líder con gran sentido del juego, un maestro a balón parado, bueno, es todo eso y mucho más. Bueno, ¿y en dos palabras? Pues mira, ¿qué te parece Sir Galáctico? Ahí has estado inspirado. Balón en largo. Messi. Rijkaard. Fernand. Gran intento. Kyle Walker. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. En profundidad a Cruyff. Pero qué bien la defensa. Vieira. La controla Cristiano Ronaldo. Y desbarata su ataque. Y el balón llega hasta él. No ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Parece que sale de esa. Tenemos una señora ocasión. Buena entrada con determinación. Mbappé. Messi. Campbell. Recuperan la pelota. Gran juego de toque. Pase en profundidad a Fernando Torres. Davis. Pierde el vuelo físico. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Una lección de juego combinativo. Campbell. La manda arriba. Está solo. ¡Perfecta esa entrada! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Vieira. ¡Qué bien se ha colocado! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Ha entrado destiempo y le pitan falta. Puede probar el lanzamiento directo. Será la primera ocasión a balón parado. Cruyff. Ha cortado el envío. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Ya, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Vuelca hacia la derecha. Pase en profundidad a Fernando Torres. Y otra vez el banderín arriba.
quiere jugarla rápido hacia adelante. Y prepara el disparo. Muy, muy desviado. El Arsenal no se lo está poniendo nada fácil al rival, ¿eh? Una defensa impecable. Ha regalado la falta. Vieira decide mandarla hacia adelante. Vieira, esta es muy clara. Se topa con el poste. Davis, balón para arriba. ¡Qué buen balón adelante! ¡Pueden tener una buena ocasión! Y con esa última acción llegamos al descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante. Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. El Arsenal debe de alegrarse con el juego que están desplegando, sin duda. Y te digo una cosa, parece que le tiene tomada la medida al partido, ¿eh? Lo malo es que el marcador siga sin moverse cuando llegue al minuto 60 o 70. Ahí ya sí me parece a mí que el público se va a empezar a poner nervioso y eso puede afectar bastante a su dinámica. Pican. Walker recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Centro de Walker. La manda bien lejos para alejar el peligro. Pasan a la alternativa. Decide mandarla hacia adelante. Ahí está, para recuperarla. El Arsenal es el dueño y señor del centro del campo. Sí, eso es falta. Estamos empezando a ver algunas acciones temerarias. Y se viene un cambio de jugadores. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Rafael Varane. Una entrada dura, pero no hubo falta. Busca destino. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Balón arriba. Tienen la oportunidad de contraatacar. Intenta colar el balón. Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él. Perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. Le ahorró un disgusto a los suyos. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. La manda arriba. Y consigue recuperarla. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo.
¡Los han pillado desprevenidos! Estaba en fuera de juego. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Ahí va un balón en largo. Ya estoy viendo el disparo. Llega la ocasión. Ha interceptado el pase. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Eso les falta. Batistuta. Está en el área. Ahí busca hacer daño. La juega en corto. Pasa al hueco. La controla Beckham. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Romario. Balón en largo. Mejor no puede. ¡Golpea el balón! ¡Otra oportunidad! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Tiene que estar exultante por marcar este gol, ¿eh? No hay mejor momento para marcar. Y deja el partido, yo creo, la verdad, que he visto para sentencia. Un remate de pícaro al rechace. Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana, seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. El partido prosigue con el 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Consigue salir. Habrá saque de banda. Sacarán desde la línea. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una picia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Prefiere jugar en largo. ¡Qué entrada más fea! Falta clara. Ha visto la roja y ha tenido que abandonar el campo. Por si se lo han perdido. Yo entendería que realizar acciones... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No se puede uno cansar de cantar un golazo como este! ¡Un golazo de antología! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! Ha sido espectacular, ¿eh? Apenas queda tiempo de reacción y deja el partido casi zanjado. La afición enloquece en la grada. Era imposible detener ese disparo. Sabía que si ponía... ¡Lo intenta! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Ese gol puede darles la victoria!
Una velocísima jugada planificada hasta la médula. En jugadas como esta, radica su excelencia. En estos momentos es justo cuando te pican como si fuera una cobra, ¿eh? Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, ¡zas! Pasa lo que pasa. Te machacan la contra, son demoledores. Han culminado la remontada. ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Amplían la diferencia a 2 goles! ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y llegado ahí... Y de esta manera concluye el partido de hoy. ¡Qué exhibición de virtudes! ¡Paciencia y tenacidad! ¡Nunca se rindieron y al final logran la recompensa! Antes de marcharnos,